paraíso es como aparece en una relación matemática. No somos lo absoluto que se coloca en la cruz, de que o nuestro límite objetivo es o de superar esto, a ultrapasar esta transversal a través de la transformación del contexto absoluto y determinado. En un otro contexto, o cual es definido, más en un espacio infinito y tiempo. Es como en una relación matemática, en que un numerador cuantificó todo, mas es un denominador adecuadamente entre estos dos, es un más pequeño, aparte que recibió la energía libre para determinar un número de las mayores. Toda relación matemática nos enseña y le permite que possamos aprender a nuestra verdadera libertad en un contexto de trascendencia absoluta, crucificando en nosotros mismos. Pertanto, podemos entender que cada uno de nosotros tiene el objetivo de definir su propio paraíso, como si estuviese escogiendo ser un instrumento único, bien definido, en una orquestación de música celestial.